3 minutos pasan de las 8 de la mañana. Les contábamos acerca de esta masacre que se produjo el mediodía de ayer en la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Vamos a charlar con Mauricio Zabalza, que es periodista y está allí justamente en Texas. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo va? Buen día aquí desde Buenos Aires. Te saludamos. Buenos días. Estoy en New York, pero de cualquier manera esta tragedia nos pegó a todos. Bueno, ¿no? Estamos, como dijo Biden en la noche, hartos y cansados de esto, ¿no? Pues es que empecé por ahí hoy a la mañana temprano, porque evidentemente para los estadounidenses esto no es un tema nuevo, lamentablemente, ¿no? No, tal cual. ¿Sabes que justamente Biden fue el legislador que más abogó por hacer cambios en la legislación de la entrega de armas, ¿no? Cosa que está consagrada a la Constitución y no creo que se esté. Pero bueno, entonces sale apesumbrado y un ratito antes vimos padres de la masacre de Parkland, que fue en el 2018 en Florida, y decía, ahora van a salir los legisladores, los dirigentes políticos van a decir, le entregamos nuestros corazones, nuestras oraciones, estamos cansados de esto. Y realmente la sociedad está cansada. Tenemos un tiroteo cada una o dos semanas que deja un montón de muertos, un montón de vidas sin sentido, dos semanas en un supermercado, hace un mes una persona enajenada con teorías conspirativas en un subte. Ahora este hispano que por diversión estaba haciendo todo este tipo de cosas, y uno entiende... ¿Dónde estaba, por ejemplo, en el caso de este muchacho de 18 años, una comunidad chiquita, 15.000 habitantes, el armero que le vendió la R-15, por ejemplo, cuando tenía dos días de cumplir los 18 años, no se dio cuenta que iba a pasar algo raro? Hay todo un montón de cuestiones tan extrañas, de una cadena de malos acontecimientos que realmente, bueno, llevan a este tipo de cosas, ¿no? Pensaba en eso que vos señalás y que tiene que ver con la legislación. ¿Esa legislación a la que vos te referís es una legislación nacional o tiene particularidades en cada estado? No, esto está consagrado en la Constitución, el derecho a las armas. Esto viene porque cuando los padres fundadores hicieron la Constitución se dieron cuenta que no tenían un ejército y necesitaban armar a los granjeros para pelear a favor de la revolución, ¿no?, contra los ingleses. Y bueno, la dejaron. Y obviamente, y ayer Biden blanqueó una situación que todos sabemos. Dice, hay que parar con el lobby de las ventas de armas. ¿Qué significa lobby? Que hay un montón de dinero dando vuelta en esta cuestión. Y bueno, y hay gente que realmente es adicta a las armas. Hay una legisladora pro-Trump, por cierto, Marjorie Greene, que su tarjeta de Navidad, ella, su marido, todos sus niños chiquititos, 5, 6, 10 años, todos con rifles de asalto. Esa es la tarjeta de Navidad. Entonces, a ver, hay un enajenamiento con esta cuestión que uno por ahí no puede entender, al menos con mi mente argentina no lo puedo entender, ¿no? Me cuesta muchísimo. Vos sabés que recordábamos hace un ratito, allá por, me imagino que la viste, aquel documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, que tiene 20 años, contaba una historia de características similares a esta, y me acuerdo que en aquel documental él encaraba al que es el presidente, bueno, era, ya falleció, del Club del Rifle. Hay como una defensa también de cierto sector de la sociedad. Me imagino que Trump no es un caído del catre, representa a mucha gente que los Estados Unidos defiende esto, ¿no? Pero total. Mira, a mí me ha tocado tener compañeros que tienen armas en las radios y eso. Obviamente armas legales. Y lo primero te dicen, no, pero es legal. Como diciendo, como es legal la puedo tener, ¿no? O sea, no importa que sea un fusil que lo pueda agarrar, como pasó en Sandy Hook en 2012, que la mamá tenía un montón de rifles y el chico que tenía problemas psiquiátricos a 20 años, el hijo agarró y mató 26 niños de jardín de infantes. Además, uno pregunta, ¿por qué? Y te dice, no, para defenderme. Pero si uno llama al 911 y tiene 5 patrulleros en la puerta, en 2 minutos. Entonces yo digo, ¿para defenderse de quién? ¿No? ¿Sabes qué? Cuando yo vi que el perpetrador de esto es hispano, y aparte era en Texas, que justamente el estado que más propicia las armas, por cierto, por eso el gobernador Abbott se tardó un ratazo en dar una información sobre esta cuestión. Yo dije, en Texas al menos, la,
la información va a pasar por este lado. Van a decir, si de pronto los maestros hubieran tenido un arma, esto no hubiera pasado. Bueno, espera, no te quiero espolear, pero ayer el fiscal general de Texas, un tipo que se llama Ken Paxton, acá estoy leyendo su declaración, sí. Planteó directamente que la solución para detener futuros ataques puede ser armar a los maestros. Y bueno, mira, yo sin haberlo visto, por eso te digo, es uno desde New York no mira muchas noticias de Texas, te cuento, pero sin haberlo visto, bueno, me queda clarísimo. Pero por ejemplo, un estado como Nueva York, que es mucho más liberal en ese sentido, te dicen, no señores, saquemos armas del mercado. De hecho, el alcalde Brumbler, antes de De Blasio, sí, por cierto, compraba armas, compró miles y miles de armas. Y les pagaba más de lo que se paga en el mercado para sacarlas del mercado, justamente. Bueno, cuando vos ves esto, claramente Nueva York representa a un componente, digamos, de la idiosincrasia norteamericana diferente, me parece, a esta media que integran sobre todo los estados del centro, ¿no? Y bueno, hablas de Texas creo que es como el emblema del sur. Y del sur, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por eso te decía, por eso te digo, Texas es un emblema directamente. Y el gobernador Abbott, justamente, no es la persona más liberal del mundo, ¿no? Uh-huh. Persona que ha hecho legislaciones para achicar el tiempo de la cuestión del aborto y un montón de otras cosas, pero bueno, por ahí nos metemos en otro terreno, ¿no? Está bien, pero vos crees que hay margen, hay margen para discutir hoy a nivel nacional, teniendo en cuenta que el presidente lo acaba de decir ayer, conmocionado en una conferencia tras enterarse de esta nueva masacre, ¿hay margen para discutir una modificación de la Constitución? No, ya, eso te iba a decir. Sí. Una vez que entierran a los cuerpos, vamos a esperar que venga el próximo loco a hacer un desastre. Y fíjate que estamos hablando de en los últimos ataques, o sea, ni siquiera podemos decir que es un sector de la sociedad, porque si hablamos de los últimos ataques, una persona en New York, llena de teorías comparativas, de raza negra, que hace un desastre en el sur. Un chico supremacista blanco que entra en un supermercado a matar negros. Esta persona que mata niños. Un chino en California hace una semana atrás y entró en una iglesia de taiwaneses y por cuestiones políticas de China y Taiwán también mata personas con un revólver. Estamos hablando que en realidad el problema son las armas. Sí, sí, no es un tema ideológico, claro, no es un tema de blanco, negro, ideología, partidos políticos, acá son las armas, que tengan acceso a las armas. Ahora, te digo una cosa, sí. Dentro de todo hay 120 armas cada 100 habitantes. Y siempre lo traigo a la palestra porque uno es argentina y sale mucho para los medios argentinos. Sí. Te digo, atento, si en Argentina hubiera ley de armas libre, estaríamos hablando de un duelo en cada esquina. Sí. ¿No? Acá dentro de todo, para la cantidad de armas que hay, aunque no quieras creer, no pasan tantas cosas. No, obviamente que estas cosas repercuten porque estamos hablando de niños. No, y estamos hablando de matanza de más de 10 personas, es un desastre, entonces por eso me repercute más. Pero atento que por ahí, en otros países, por ahí podría haber sido peor todavía si el control de armas fuera tan libre como es acá, ¿no? Mauricio, te agradezco mucho este contacto con Delta, te mando un abrazo enorme. Dale, abrazo grande. Gracias, dale. Querido. Mauricio Zabalza, periodista, es argentino, vive en Nueva York y estaba dándonos algunas de las características propias de una jornada luctuosa en todos los Estados Unidos por lo ocurrido ayer en esta localidad tejana.